Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de un caso que sucedió en el año 2011. A este caso se le conoce como el caso Betrón, sucedió en España y comienza cuando los menores José y Ruth desaparecen. Ellos estaban en un parque. Les advierto que sí es un caso bastante fuerte, así que antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita, así que comencemos. Para entender realmente este caso, nos remitimos cuando José Betrón conoce a Ruth en Córdoba. Para ese momento, ella estaba estudiando veterinaria y ella era un ex militar que había participado en unas misiones en Bosnia. Pero según sus compañeros, a él no le fue tan bien, por lo que él decidió retirarse del ejército. Ellos mantienen su romance aproximadamente durante un año, hasta que finalmente en el año 2002 ellos deciden casarse, viven unos meses en Córdoba, pero unos meses después deciden trasladarse a Huelva, donde era originaria Ruth. Ya para el 2 de octubre del año 2005 nace su primera hija llamada Ruth Betrón Ortiz. Y para el 10 de septiembre de 2009 nace José Betrón Ortiz. Betrón era una persona que aparentaba ser muy amigable, ser un mal geniado, muy colaborador, pero en realidad él tenía como un lado bastante oscuro, pues en su casa era todo lo contrario, era súper mal geniado, gritaba muchísimo a Ruth y a los niños y de cierta manera también tenía comportamientos bastante extraños. Por ejemplo, él odiaba ir en autobús, también él no podía sentarse en sillas públicas y si por alguna razón tenía que tocar algo público, él siempre cargaba como una manta para limpiar como todos estos elementos, pero siempre le tocaba ya así como por fuerza mayor. Los niños también tenían que seguir unos rituales bastante extraños, ellos no podían hacer mucho ruido porque esto lo incomodaba a José. Y de igual manera para comer, ellos tenían que masticar muy despacio para no hacer mucho ruido, pero Betrón, para no escucharlos, él se colocaba tapones en sus oídos. De igual manera también le empezó a prohibir a Ruth que se viera con sus amigos e incluso con sus familiares, hasta que finalmente ella decide ir al psicólogo y es ahí donde se da cuenta que ella estaba siendo maltratada psicológicamente. Y obviamente pues no lo iba a permitir, por lo que para el 15 de septiembre del año 2011 ella decide separarse. Betrón empezó a insistirle a Ruth de todas las maneras posibles para que volviera con él. Empezó a ser detallista, cosa que jamás lo había hecho en toda la relación. E incluso también empezó a ir al psiquiatra, donde este le medicó dos medicamentos que eran el Orfidal y Motivan, que son medicamentos para tratar la ansiedad y la depresión. Betrón pasó a todos los extremos, pues al principio era una persona bastante detallista, pero al ver que esto no le estaba funcionando, ya empieza a insistirle a Ruth de una manera bastante agresiva y siempre le amenazaba con los niños, pues le decía que si ella no volvía con él, las consecuencias las iba a pagar los niños. Además de esto, también empezó a hacer una campaña de desprestigio contra Ruth, pues empezó a hablar mal delante de los vecinos, diciendo que Ruth era una mala madre y que finalmente la custodia se la iba a quedar él. A pesar de que no había una buena relación entre Ruth y José, todavía se está definiendo lo de la custodia, por lo que Ruth accede a que Betrón viera a los niños solamente en los fines de semana. Y es de esta manera que transcurrieron algunos meses, como en esta misma metodología, pues Betrón iba hasta Huelva para recoger a los niños y se los llevaba a Córdoba, que era donde él estaba viviendo. Para ese momento él estaba desempleado y en Córdoba siempre estuvo su familia, sus papás y también sus hermanos. Ya para el 7 de octubre del año 2011, José fue a recoger a los niños como era de costumbre. Él habló con sus hermanos que también tenían hijos pequeños y les dijo que fueran al día siguiente a un parque y que se encontraron ahí, pero simplemente esta idea quedó como al aire, no concretaron pues ni el lugar de encuentro ni tampoco concretaron la hora de encuentro, simplemente fue como una idea general. Ya para el 8 de octubre, es decir, al día siguiente, José madruga a la casa de su hermana Catalina y se está más o menos hasta la 1:30 de la tarde porque Catalina fue a hacer unas compras al supermercado.
Después de esto, él sale hacia la casa de sus papás, donde le informa que él no iba a cenar porque se había quedado a encontrar con un amigo esa misma noche. Aproximadamente a las 6 de la tarde, José llama a su hermano, donde le dice que él estaba con sus niños jugando en el parque y que estaban súper bien. Y también llama a su mamá, le dice lo mismo, que estaban en el parque, que estaban bien, que no se preocuparan. 20 minutos después, él vuelve a llamar a su hermano y le dice que se descuidó en algún momento y que los niños ya no estaban. También llama a otros familiares, le comenta la misma situación, que por favor lo fueran a ayudar al parque, que él estaba súper desesperado por encontrar los niños. Aproximadamente a las 6:30 de la tarde, también llama a las autoridades para que ellos ayudaran en la búsqueda de los menores. Cuando las autoridades llegan a este parque, pues obviamente los policías le empiezan a preguntar cómo habían sucedido los hechos, por lo que él les comenta que él estaba sentado como en una barra de hierro, cosa que desde ese momento ya era bastante extraño, porque acordémonos que Betrón pues no se sentaba en cosas públicas a menos de que fuera estrictamente necesario, pero para ese momento las autoridades no sabían este dato. Él le sigue comentando que él estaba sentado, que miró como hacia otro lado y que de un momento a otro los niños ya no estaban. Pero a las autoridades sí les pareció bastante extraño que él pues decía las cosas como muy tranquilo, que estaba como muy fresco y además que hacía como el amague de buscar a los niños, pero era como si no quisiera encontrarlos. De igual manera, él también empezó a cometer muchos errores en sus declaraciones, pues él le dijo a las autoridades que antes de eso él había estado con un amigo que estaba cenando y ya las autoridades cuando le preguntaron pues que quién era ese amigo, que por favor le dieran el número, que se iban a comunicar con él, ya José admitió que era mentira, que él no había estado con nadie, que simplemente había estado en su finca, que era una finca familiar llamada Las Quemadillas. Y que ahí los niños habían dormido aproximadamente durante unas 3 horas, que luego él los había levantado para ir al parque y que ahí era donde se habían perdido los niños. Las autoridades, pues al ver como todas esas incoherencias, deciden ir hasta la finca para hacer el recorrido que supuestamente había hecho Betrón junto a los niños. Cuando las autoridades llegan a esa finca que quedaba a las afueras de Córdoba, se dan cuenta y lo primero que ven es como una mesa de hierro que tenía una hoguera. Obviamente, pues esto era algo bastante extraño. Las autoridades le preguntan a José Betrón, pues que qué era eso, y fue en el único instante en que él se puso nervioso, pero simplemente dijo que como los niños habían quedado dormidos en el auto, él había aprovechado para quemar unas hojas, para quemar también unos recuerdos de su ex esposa y también para quemar unos animales, cosa que era común hacer en su familia. Pero para las autoridades esto fue pues algo bastante extraño, por lo que no le creyeron del todo, así que decidieron cuidar esta escena para luego examinarla. Efectivamente, luego llegan unos funcionarios judiciales y entre ellos una forense llamada Josefina, quien encuentra restos óseos en ese lugar. Para el 12 de octubre, las autoridades revisan la cámara de seguridad del parque, donde se dan cuenta que José Betrón sí había estado en el parque, pero que había estado solo. Es decir, los niños en ningún momento estuvieron en ese parque. Por todas esas incoherencias que presentaba, detienen a Betrón el 18 de octubre por la desaparición de sus hijos, pero él seguía manteniendo su inocencia. También para ese momento salieron unos resultados que iban a alterar como todo este caso y fueron los resultados de la forense donde ella dijo y determinó que los restos óseos se debían a animales combinados con otro tipo de animal, pero que en ese momento no lo podían establecer. Sin embargo, unos días después salió otro peritaje donde dijo que los restos óseos pertenecían 100% a animales y no a humanos, por lo que las autoridades prácticamente se quedaron sin ninguna prueba, solamente estaban seguros de que los niños jamás habían salido de la finca, pero no tenían nada, solamente tenían indicios. Y es de esta manera como el caso se queda estancado durante 9 meses. Y a pesar de que no tenían ninguna evidencia física, para ese momento José Betrón seguía detenido, por lo que el juez prorrogó su detención. Luego de unos largos meses en que las autoridades no podían encontrar ninguna pista, aparece una persona que sería muy importante para resolver este caso, quien era un médico forense quien había trabajado en otros casos bastante importantes. Esta persona se llama Francisco Echeverría y digamos que llegó de pura casualidad,
porque él en un supermercado se encuentra a una de las personas que estaba trabajando en este caso. Esta persona les comenta que las autoridades estaban muy frustradas porque no encontraban ninguna pista y que estaban trabajando bajo presión porque pues también se les iba a vencer los términos para dejar en libertad a José Betrón. Entonces él se ofrece para realizar un segundo peritaje y el juez acepta este segundo peritaje, le mandan algunas fotografías por internet y es ahí donde al ver la tercera fotografía dice que no se trataban de restos óseos de animales sino de humanos. Y ya al examinarlos de forma física pues realmente ya no tenía duda de que se trataban de restos humanos, pero como estaban en tan mal estado no podía extraer pruebas de ADN. Obviamente pues esto causó muchísima indignación contra la forense Josefina porque pues si ella hubiera dado bien los resultados, este caso se hubiera podido resolver desde el primer instante en que comenzó. Sin embargo, se alargó durante 9 meses donde la familia y toda España prácticamente esperaban que los niños estuvieran bien, pero pues finalmente no lo estaban. Por lo que simplemente Josefina se excusó en decir que la hoguera había sido alterada y que para ese momento ella no tenía como todos los mecanismos necesarios para hacer una buena evaluación. Ya para el año 2013, más exacto para el 20 de junio, empieza el juicio contra José Betrón por el asesinato de sus hijos. Al realizar el examen médico determinaron que José no sufría de ningún trastorno mental, pero sí tenía algunos rasgos narcisistas, también era un hombre controlador y frío. Pero él hasta el último instante de su juicio, él mantuvo su inocencia, sin embargo lo condenaron a 40 años de prisión. Además de que tenía un agravante por su parentesco. Los expertos determinan que él por tener rasgos narcisistas no iba a admitir este crimen. Y a pesar de que ya se tenía una sentencia condenatoria, ya se tenía quién era la persona culpable de este crimen, no se entendía el porqué o no tenían el motivo de este crimen. Por lo que se infiere de que todo este crimen lo organizó simplemente para vengarse de Ruth porque ella se separó de él. También los médicos determinaron que él no sufría de ningún tipo de trastorno mental, porque su crimen él lo anticipó y también lo detalló pues con mucho cuidado. Primero él escogió su finca porque sabía que era un lugar bastante lejano, era un sitio bastante amplio y que sabía pues que no lo iban a molestar. También escogió obviamente el fin de semana que sabía que iba a tener como la disponibilidad de pues de hacer con los niños prácticamente lo que él quería. También ya desde hace unos días él había comprado muchísima gasolina y había recogido leña en su finca. De igual manera, él aprovechó que él estaba medicado para comprar esos medicamentos y dárselos a sus hijos. Por lo que siempre nos vamos a quedar con esta duda de cuál fue realmente la causa de muerte, porque pues como les dije, los restos óseos estaban en tan mal estado que no se pudo extraer ni siquiera el ADN, ni tampoco obviamente se podía establecer la causa de muerte. Sin embargo, pues existen dos posibilidades. Una de que los niños murieron con esos medicamentos. O la segunda, pues de que simplemente les dio estos medicamentos para como tratar de dormirlos y pues después ya asesinarlos. Más o menos las autoridades trataron de reconstruir qué era lo que había pasado, donde se estableció que más o menos a las 2 de la tarde del día 8 de octubre, que fue el día en que desaparecieron los niños, José Betrón trató de comunicarse con Ruth. Pero Ruth no le contestó, así que él decidió continuar con su plan. Después de esto, él prende su hoguera, donde la sigue alimentando más o menos hasta las 5 de la tarde con muchísima gasolina, con muchísima leña, a tal punto que alcanzó los 1200 grados, es decir, más o menos o similar a un crematorio. Es por eso que los restos quedaron de esta manera. Ya cuando vio que no quedaba como ninguna evidencia, él ya llama a su hermano para decir que los niños habían desaparecido. Para el año 2016, José Betrón trató de suicidarse, pero finalmente, pues Ruth no le cree que intentó suicidarse, sino simplemente como para llamar la atención. De igual manera, José Betrón ha apelado su decisión para que le rebajen su sentencia. Llegamos al final de este caso, para mí uno de los casos más tristes y más fuertes, se me hizo muy parecido al caso de Santiago Lozano, que es un caso colombiano y si no lo han visto por aquí o por alguna parte de la pantalla les aparece y pues creo que uno se queda frío como al ver la maldad de las personas.
Así que terminamos por el día de hoy. No sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal y que vean más historias. Por aquí les dejo mi Instagram. Así que nos vemos.